las redes sociales sobre la locución? ¿Hacer radio sigue siendo tan importante a pesar de las redes sociales? Sí, sí, sí. Es más, esa es una pregunta que siempre nos hacen, si la radio va a desaparecer. Y no, la radio es el único medio que tiene la capacidad de mutar. Es decir, que ahora la radio se ve y se escucha. Ahora uno tiene que ir a la radio bien vestido. Yo antes podía ir a la radio en chores, ahora tienes que ir bien vestido porque ahora la radio se ve y se escucha. Y de repente a la radio que escuchaban y se enamoraban de una voz y llegaban a la radio y decían, tú eres el locutor. Y como que se, no puede ser. Ahora saben que uno es feo, lo ven en las redes sociales y no se ilusionen, ¿tú me entiendes? Es algo totalmente positivo para la radio y para todos los medios. De decir, la radio no tiene vida. Ahora todo es por los medios digitales, todo es la radio. ¿Qué le dices tú a ellos? Lo importante de esto es que la radio en este momento está compitiendo directamente con plataformas como Spotify, Apple Music y toda la cosa. ¿Qué pasa? Que hay directores de radio que no analizan en el momento que está la globalización y la tecnología y creen que la radio es la misma que se hacía hace 10 años o 20 años. Y eso cambió totalmente. La gente en este momento escucha radio porque quiere escuchar música. Y las personas que dicen que la radio va a morir, que ya la gente no está pendiente de música. No, la gente está pendiente de escuchar en este momento más música porque se diversificó el contenido radial. Es decir, la gente que quiere escuchar música escucha radio. Las cosas positivas que nosotros como medio tenemos, que nosotros tenemos la capacidad de acompañar al oyente. Spotify no. Spotify lo que coloca es pura música. Tú en una radio vas a tener un locutor que te va a dar ese calor humano. Eso hay que aprovecharlo. Porque si eres un director de radio o eres un locutor que quieres seguir conduciendo tu programa y llevando tu radio a la antigua, evidentemente no vas a tener un grupo o una masa de personas detrás de tu radio escuchándola o detrás de tu programa. ¿Cuál crees tú que sea la clave para que tu programa sea escuchado y tanto los millennials como las personas ya de avanzada edad o de mediana edad puedan conectar contigo y no digan, me voy a ir a escuchar Spotify? Ser orgánico y ser uno mismo y dar contenido de valor en cada uno de los comentarios que hagas al aire. ¿De repente se pueda prestar una situación que te puedas enamorar de una fan? Claro, porque incluso uno de los amores más bonitos hacia un artista es la fanática. Yo lamento informarte que José David te tiró la calle ahorita. Que José David te ha desmentido porque dijo que sí había tenido algo con una fan. Ah, no. Pasa que siempre está como esos chalequeos entre nosotros y siempre le buscan la vuelta a la cosa. Puede pasar. No descarto la posibilidad. Sí, estuve viendo algunas cositas. Me parece una persona que tiene muchísima experiencia. Estoy de acuerdo, todavía los artistas dependemos muchísimo de lo que es la radio, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Es muy importante, todo suma, tanto como suma los streaming en Spotify, como suman también las visualizaciones en YouTube. Cada plataforma tiene su importancia. Cada quien tiene que conseguir su fórmula. Claro, que unos peguen por radio es una cosa, que unos peguen por Spotify es otra cosa, pero hay que intentarlo de tal manera, y hay que intentar paso por paso cada una de las posibilidades que haya de escucharse en todo lo que tiene que ver con plata. Lo que sea, claro, porque hay personas que van por la calle y no van pendiente del teléfono, pero sí están escuchando la radio. Correcto. Entonces se bajan del carro y se les queda pegada la canción, X canción, y dicen, wow, voy a buscar en el teléfono o la voy a descargar Spotify. Sí, y me encantó una parte en la que dijo que era insólito que el currículum eran tus seguidores en Instagram. Eso me encantó porque le quita credibilidad al trabajo que muchísima gente hace y muchísima gente y al camino que muchísima gente recorre trabajando y estudiando, y le quitamos importancia a eso y decimos, ok, ojo, ya va, es totalmente válido porque el secreto de la industria es mover masas, es totalmente válido, pero no está correcto, pero la vida es así. Estamos de acuerdo. Pues sí. ¿La radio ha perdido fuerza en la industria? ¿Te vas por las redes sociales o sigues creyendo en la radio? Yo sigo creyendo en la radio. Nunca fui de escuchar radio, ¿ok? Siempre fui de ir a entrevistas de radio y siempre me encantó estar en una entrevista de radio. Inclusive ahorita me siento en una porque como yo no me veo aquí en mi teléfono, mi imagen está congelada, me siento en una entrevista de radio literalmente. Entonces, yo creo que la radio no ha perdido la fuerza. Creo que la radio está reinventándose y está en un proceso de renovación para el momento actual en el que estamos. La radio no se puede dejar comer por la tecnología o por lo que estamos avanzando, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, la radio tiene que reinventarse. Yo creo que en este momento la radio está buscando ese truquito para entrar de nuevo a hacer la radio. ¿Sí me explico? Es como que sí, ya, totalmente. Tú no ves a un médico operando por internet. No, y es la vitrina principal. Yo pienso que es la vitrina principal. Es un complemento, es importante, pero lo demás es un... Siempre he dicho que cuando tú ves una de mis canciones favoritas, que es la canción que prende la rumba a las 3 de la mañana, y es perfecta. Cuando te veo me da un mareo, me pongo pálido, se me baja la tensión, me vuelvo bruto y tartamudeo, suda mis manos cada vez que yo te veo. Cuando te veo me da un mareo, me pongo pálido, se me baja la tensión, yo te veo tan bella y me siento feo.
Todo eso pasa cada vez que yo te veo. Toda mi vida que comencé como la música, como solista, que lo quise agarrar más como profesional, que lo quería agarrar ya como con lo que me quería ganar la vida, porque esto es algo que me encanta y amo. Correcto. Y salió la oportunidad de Treo. Recuerda que yo tenía 17 años cuando... Es tu modo de vida. Tienes que claro. Vivir, hablar de ello. Y es algo que disfrutas, sinceramente es algo que tú disfrutas. Y bueno, gracias a Dios, estoy aquí viviendo esta bonita experiencia, conociendo a gente del medio, te conocí a ti. Tuve la oportunidad de conocer al equipo de trabajo de Melodía, al equipo de Lion, al equipo de muchos artistas que sinceramente nunca creí que podía estar en compartiendo tarima con ellos. Justamente encontré una bonita experiencia. Yo no me arrepiento de nada, sinceramente, estando contigo, porque sé que es un plus. Y sé que me va a dar un nombre. Mira, supera que la relación entre nosotros es bastante fluida. O sea, nosotros, en el grupo hay un equilibrio. Nervio, yo de un lado, y José David del otro lado. Pero la paciencia y tranquilidad de José David es tan pesada que nos nivela a nosotros, a Nervio y a mí. Okay. Y está como cuando hay veces que José David está de ánimo, sinceramente, que es muy extraño, y José David, que es muy extraño que esté de ánimo. Se está viendo José David y de aquí, ahí entró. No, yo sé que me está viendo, Mira, entonces, José David, te lo digo de verdad, yo te amo y tú sabes cómo eres, sinceramente. Entonces, ¿ha habido algún problema que ustedes sientan que no se puede resolver como grupo con una situación que hayan vivido en una presentación? Producto de los nervios. Bueno, no, hasta ahora no ha pasado nada así, no ha pasado ningún problema. De verdad que todos los problemas que hemos tenido los hemos sabido afrontar junto a nuestro equipo y todos trabajando en conjunto. Como debe ser.